Me llamo Juan Carlos Linares Balmaceda. Estuve 7 días detenido en el Vivat, un centro de reclusión aquí en La Habana, y me acusado de desacato, producto de que nosotros teníamos, en este caso mi esposa tenía un agro de mercado donde ella vendía productos desde hacía 6 años, y un día llegaron, le pusieron una multa al hijo de ella que estaba trabajando allí, fue multado, y a la vez cerraron el local y nos dijeron que al día siguiente fuéramos, nos personáramos en el gobierno del municipio 10 de octubre, que es el lugar de residencia nuestro. Ahí estaba el vicepresidente primero, que prácticamente es el presidente del gobierno. Este señor es un agente de la policía política, de la contrainteligencia. Se reunieron con mi esposa, le quitaron la licencia de venta y le ordenaron que tenían que cerrar el local. Yo le digo, ¿ya estás complacido con eso? La dejaste en la calle y sin trabajo. Ahora lo que tú quieres es vernos comiendo de los latones de basura en las esquinas, ¿no? Y él se paró con un resorte y lo primero que me dice es, tú eres un fresco y un falta de respeto. ¿Qué tú haces aquí en mi oficina? Autoseguido, empezó a lanzarme una ráfaga de improperio. Entre ellos me dice, yo no creo en derechos humanos. Lo único que me dio por decir fue, tú eres un mafioso. Tú tienes una mafia organizada aquí. Y lo repetí como 2 o 3 veces. Me sacaron del local hacia afuera. Vino la presidenta y me dijo, salga de aquí para la calle. Vinieron 2 policías uniformados de patrulla y me llevaron preso, me esposaron. Me llevaron para la Aguilera y vino una instructora, teniente coronel del Minin, con otro joven más que dice ella era la ayudante de ella. Me hizo otra entrevista, le expliqué todo lo que teníamos en el agro ese, incluso le hablé a estas dos personas del proyecto que teníamos, que era un proyecto de agro inclusivo para las personas con discapacidad, en el cual ya queríamos arreglarlo con nuestros propios recursos, ponerle un techo ligero pero de buenas condiciones, tratar de buscar una estantería acorde a las normas internacionales para las personas con discapacidad. Queríamos ponerle rampa al local, ya en este caso las personas que se desplazan en silla de ruedas, llevar incluso, que ya lo estábamos haciendo, algunos productos ya que se iban a poner manos de tercera categoría, cogíamos y tomábamos algunas partes malas, se las quitábamos, limpiábamos bien el producto y eso se lo obsequiábamos, se lo regalábamos a vecinos que estaban muy cerca ahí. Queríamos hacer, teníamos unos sueños que en este país son muy difíciles hacer realidades por esta misma cosa. Ese proyecto ya lo teníamos presentado a Eusebio Leal, al historiador de la ciudad de La Habana, y también estaba presentado en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Queríamos ir sensibilizando a nuestra comunidad, sobre todo al barrio, ese pedacito que teníamos ahí más cercano, de la ayuda, de lo que es la atención hacia las personas con discapacidad, y motivar a otros cuentapropistas que tal vez también se podían sumar a esta idea, ¿no? De ir pensando un poco más en derechos para estas personas. Estoy acusado de desacato, que es una figura delictiva que comprende una multa o de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Me podrán celebrar juicio mañana mismo o tal vez me deje en un limbo legal por largo tiempo.